un segundito. Detened el vídeo. Vamos a ver, tengo esposa. Hoy estamos celebrando que por fin mi pareja Linus tiene permiso de las federaciones danesa y española para competir por España. Esto es una buenísima noticia porque quiere decir que ya podremos competir por España este año. Pero no todo es tan fácil como parece. Tenemos muchísimo trabajo que hacer por delante para conseguir estar preparados para las competiciones que vamos a hacer esta temporada. Nada, absolutamente nada, será la primera. Y por eso necesitamos mucha práctica y esfuerzo entreno tras entreno. Día tras día me dirijo siempre al mismo sitio, a la pista, para conseguir todos estos objetivos. Pero, aunque no lo creáis, también hago otras cosas que no son solo patinar. Quería enseñar la fila de edificios, que me parecen chulísimos todos estos edificios. Es toda una fila de edificios distintos. Ahora estoy en un restaurante vietnamita. Es sábado y son sobre las 12:30 y vamos a comer. Ahí están preparando la comida. Y luego nos vemos. Esto es una exposición en Confluence, Lyon, y es de arte moderno. Ahora mismo está en el centro comercial enfrente de donde yo vivo y está chulísima para ver. Estas son algunas de las obras que hay en esta exposición y también aquí podemos ver las vistas que se ven desde la exposición, que son preciosas, son como al lago que hay enfrente por aquí en Lyon. Hay días que salgo a correr con algunos de mis compañeros de patinaje por aquí, por los alrededores de Lyon, y la verdad que acabo más que muerta porque me llevan a un muy buen ritmo y debo decir que es difícil correr con compañeros tuyos que sobre todo son bastante más mayores que tú, pero me lo paso muy bien. Bueno, hasta aquí por hoy. Pero vamos, nos vemos muy pronto porque tengo muchas otras cosas que contaros y enseñaros. ¡Hasta pronto!